Familia, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? Aquí Gaps comentando, estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y estamos con el Dux y como veis en pantalla, chicos, ha terminado la temporada y hemos quedado cuarto. Mirad eso, tío. Mirad al búlgaro. 30 goles, tío. O sea, ¿cómo cojones se come, vale? Perdón la expresión. ¿Cómo se puede comer que tengas un delantero que hace 30 goles, que ha dado 7 asistencias, 10 MVPs, que junto a él, tengas a Sierra Alonso, su compañero como segundo delantero, que ha hecho 13 goles, que entre los dos han hecho 43 goles en la liga, que hayamos quedado como el equipo con más goles en la... el segundo equipo con más goles a favor, ¿no? En el golaveraje general, ¿no? En la liga y hayamos quedado cuartos. ¿Cómo se come eso? Pues se come estando en el grupo bugueado en el que estamos, señores. Un año más en el que la visión del equipo yo creo que nos lastra y que gestiona que al final de la temporada pues hayamos tenido un pequeño bache. Es que, fijaos al principio, o sea, tuvimos 5 meses donde perdimos solo 3 partidos. Y luego en 2 meses perdimos más de eso. 4 partidos en 2 meses y medio por ahí, ¿no? De loco, tío, o sea, de loco. Esta racha satánica nos jodió lo suficiente como para que al final, pues el equipo no lograra el ascenso, tío. Una lástima brutal. Hemos peleado, hemos luchado. Un partido memorable, el del Tenerife, donde al final acabamos cayendo 2-3, donde dominamos el partido, tuvimos un mejor EG, pero las ocasiones no llegaron, tío. No llegaba la diosa fortuna a sonreírnos. Y ese partido fue el que finalmente nos lastró y nos acabó dejando a 4 del ascenso, tío. Una lástima. Pero es así, señores. Otro año más que nos vamos a quedar en esta categoría maldecida, ¿no? Lo siguiente. Una categoría a la que le han guiñado de todas las maneras y le han dado un malfario brutal, ¿no? En el que el Dux, pues, no logra el ascenso, ¿no? Una lástima, chicos, porque fijaos, como muchos dicen, deberíamos de descender para ascender entonces el otro grupo y ascender. Fíjate el Recre, ¿eh? ¿Cómo se ha comido el Recre partidos de derrotas y tal? De hecho, el Recre la temporada pasada estaba a nuestro grupo, si no recuerdo mal, ¿no? Vamos a verlo por aquí en el historial. La temporada anterior estuvo en la segunda B, evidentemente, porque descendió del nuestro, y nada más ascender a primera A, logra el ascenso a la segunda división. O sea, no tengo nada más que añadir, señoría. Ya estaría, ¿no? Es lo que hay, chicos. Hemos peleado, hemos luchado, hemos tenido una plantilla muy buena este año. Yo creo que el equipo ha demostrado que joder, que teníamos esa materia prima de la que, pues, sacar un fuerte club, una fuerte plantilla. Tácticamente, chicos, hemos ido haciendo cambios, pero ya veis que la familiaridad ha estado casi al máximo en todas las tres tácticas, ¿no? Al final, pues oye, tres tácticas quizás demasiado, lo ideal siempre es llevar como mucho dos, pero bueno, aún así hemos tenido yo creo que tres buenas tácticas con la que pelear, con la que hacer buenos partidos y con las que pues acabar haciendo una cuarta posición. Creo que con el récord histórico, creo que nunca hemos sacado tantos puntos como hasta ahora, me parece, ¿no? No sé si podemos verlo como tal, los puntos logrados, pues ahí lo veis, ¿no? La última vez que logramos una cuarta posición, incluso una tercera, que fue hace tres temporadas, no llegamos a superar tantos puntos. Así el récord histórico del Dux hasta la fecha, no en posicionamiento, pero sí en puntos logrados, una barbaridad. Y me atrevería a decir que también en goles logrados también. Fijaos que hemos hecho 82 goles en total, tío. El equipo que más goles ha anotado en toda la temporada. No hablamos de diferencia de goles, sino goles totales, ¿eh? Una barbaridad, tío. Una auténtica barbaridad, una salvajada. Un equipo que la temporada que viene, ya sabéis que no va a contar con algunos jugadores, como el caso de Malano, que termina la cesión, pero que bueno, que oye, que ha ayudado bastante el equipo. Ya veremos la temporada que viene si pudiéramos ficharle de nuevo. No sé si podríamos de hecho hacerle una oferta ya para que se vuelva a quedar la temporada que viene con nosotros. Nos pedirían 129.000, media punta, extremo, titular. Oye, pues estaría bien, ¿eh? Fin de temporada por aquí, o sea que sería hasta el 30 de junio de 2030. Proponemos, ¿les parece bien, señores? Pues Malano se va a quedar un año más. Vamos a intentarlo hacer también con este hombre, tío, con Noblejas. 112.000, no es mucho, ¿eh? Titular habitual, quiere que sea carlero. Bueno, pues sería hasta el 1 de julio de 2029, ¿eh? Cuidado con esto, que no sería hasta la temporada próxima, ¿no? Sería... Oh, espérate, la cesión se producirá, vale, sí, es hasta la temporada que viene, ¿no? Bueno, pues ahí está. También se quedaría y encima cobrando menos el bueno de Noblejas, genial. Y Mería ya sabéis que le tenemos un año más, ¿no? Así que no habría que hacer ninguna gestión. Oye, pues no está mal por ahí. La parte mala, señores, es que no todos se van a quedar en el equipo, ¿de acuerdo? El piscinero va a decir, Nico ha fichado ya por otro club, aunque bueno, Nico al final está muy intermitente este año y creo que es buen momento de hacer un cambio y traer otra cosa. Y poco más, es el único, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que al búlgaro, pese a que le quedaba un año de contrato, ha renovado con nosotros. Un contrato de locura el que va a tener ahora. Es el mejor pagado de lejos de la plantilla, pero podemos firmar de nuevo a un tío que la está reventando en la tercera división del fútbol español, con 30 goles este año y 24 el año pasado.
pasado, que fue el primer año que llegó al club, ¿no? Ya veis que ha mejorado, si cabe, lo logrado. O sea, una auténtica pasada lo de este ariete inhumano para la liga en la que estamos, que es titular con su selección absoluta en Bulgaria. Una pasada. Contento con el equipo. Hemos cerrado también un fichaje antes de que termine la temporada en una de las ventanas en las que podía fichar a gente libre para inscribir. Hemos logrado hacernos con Albert Tirado, un jugador que pintaba muy bien la temporada pasada, pero que decidió no venirse a nuestro equipo, pedía mucho y al final se ha tirado un año entero sin estar en ningún club. Ha llegado un poquito deteriorado porque partía con 3 estrellas casi y media y se ha quedado 2 y media. Se ha marcado un Álvaro Sainz, que también se fue a la mierda a consecuencia de que se tiró un año entero sin jugar, pero hemos podido repescarle y salvarle en cierta medida. Tiene una capacidad mental soberbia y una capacidad de atributos generales en técnica y en física que no está mal para ese pivote organizador de apoyo, siendo el suplente, yo creo, de garantías de Berlutas, ¿de acuerdo? Y la recuperación, pues ahí tenemos a Jonathan, que también podría ayudar en cierta medida. Tenemos evidentemente al Camisa. Seguramente fichemos a alguien más a la temporada que viene, porque chicos, la realidad es clara, y con un equipo que está en esta división, que tiene unas instalaciones adecuadas, que tiene una economía lastimada, pero que está salvando como puede el actual presidente de nuestra entidad, pues no se puede hacer crecer a los jugadores. Tenemos que buscar gente ya buena, gente vieja o gente joven, pero que sea ya buena. Así que habrá que buscar gente de una media de 3 estrellas, 3 y media, para la posición seguramente del extremo derecho, donde Sola no va a renovar porque ha sido muy intermitente, se ha lesionado muchísimo, la verdad, ha tenido muchas lesiones. Desde aquí, señores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no, perdón, 1, no, sí, como 14 lesiones, claro. Empezamos en 2028 y hemos terminado en 2029, una locura de lesiones, micro lesiones sobre todo, pero que hay que buscar algo mejor seguramente, así que Sola out. Nos quedaremos con Marcos, que es de la casa, ¿no? Marcos Mateos de suplente, y también con Arévalo, pero Sola out, y buscaremos un extremo garantías por la derecha que ayude a Malano por la izquierda, y también a Sañá, que se queda también en el equipo, que han cumplido bastante bien los dos, yo creo. La delantera seguirá siendo la del búlgaro, la de Alonso, y también la de suplentes como Guijarro, que con la lesión que tuvo se vino un poco abajo, pero creo que es un buen jugador que nos puede aportar, así que seguiremos con él. Un buen suplente, yo diría. Y en la zona central, pues igual empezamos a buscar algún central mejor. Se nos va el bueno de Brítez, y posiblemente, porque no vamos a renovarle, busquemos a un suplente, un titular, perdón, para que se quede como suplente Jesús, que es un tío que ha rendido, pero que creo que podemos tratar de encontrar a alguien mejor, porque teme los grandes partidos, y ya Macieres teme los grandes partidos también, así que creo que dos juntos como que no. Por tanto, seguramente Macieres rotará por Jesús, o al revés, y traeremos a un titular que nos pueda sacar las castañas del fuego. Quién sabe si alguna cesión, no sé, ya veremos, ¿no? También un lateral, y como digo, sobre todo un centrocampista recuperador que marque el tempo del partido y que sepa frenar posibles contragolpes por el centro del campo, ¿no? Sería, por así decirlo, un poco el equipo. Veremos a ver un poco qué tal todo. También he llegado a pensar el cambiar la táctica y poner algo así, y a lo mejor colocar aquí un medio de cierre defensivo, ¿sabes? Ir viendo a ver si a lo mejor esto puede ayudar a cubrir mejor, porque al final nos vienen entrando los goles, sobre todo con balones filtrados, y quizá a lo mejor un medio defensivo de cierre puede venir bien. Ya veremos un poquito cómo lo enfocamos todo, pero desde luego traeremos a alguien tipo Guille, ¿no? El mítico Guille, evidentemente, salvaguardando las distancias. La bestia era mucha bestia. Alguien pues seguramente vendrá, pero no tan bueno, no creo. Así que veremos, bueno, a ver, a lo mejor Guille, la bestia ya no juega tanto, quién sabe, ¿no? Ahí está la bestia. Me encantaría hacer una oferta de cesión, pero no creo, ¿no? No quiere permitir ese jugador sobrecedido debido a que pues es importante para su equipo. Vale 24 millones ya la bestia, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Ahí está Guille, mítico, ex del Dux. Siempre quedará en el recuerdo su periplo por el Dux cedido. Y bueno, pues como digo, ya veremos a ver qué se puede hacer, pero desde luego la temporada ha sido buena. Nos quedamos con un sabor agridulce, amargo, por esa sensación de haber peleado, de haber merecido algo más, pero de estar en un grupo auténticamente infernal donde pues no se puede rascar mucho, pero donde sigo pensando que si logramos algún día el ascenso, prácticamente tenemos casi el ascenso consecutivo a primera división, teniendo la plantilla que tenemos y la repercusión que podríamos llegar a obtener, porque podríamos llegar a más gente, lesiones de mejor nivel, seguramente ya el Barça empezaría a ceder los jugadores y todo mejoraría notoriamente. Pero bueno, como digo, hay que crecer todavía un poquito más a nivel colectivo como equipo para esa próxima temporada dar el callo al 100%. Veremos a ver qué sucede, pero evidentemente, como siempre, lo veremos juntos aquí todos en el canal. Ya os informaré a ver qué pasa, señores. Arranca una nueva temporada, arranca una nueva liga para el Dux. Como digo, sabor un poco agridulce, pero sinceramente muy contento con lo que se queda en este proyecto. Hicimos 12 fichajes la temporada pasada y espero que para esta próxima campaña hagamos 3, 4 como máximo, porque tenemos un buen equipo en general. Como digo, central, lateral izquierdo, un centrocampista y ya está. 3, 4 fichajes, algún suplente de garantías, pero creo que igual ni eso, porque creo que Sainz se podía quedar como suplente de medio de cierre y traer a un medio de cierre titular, y entonces dejarnos a Berlutas, Jonathan y Tirado como suplentes para el pivote organizador, y ya está. Y como digo, el extremo por la derecha, 4 fichajes y cerramos plantilla, se acabó, a campeonar y a buscar el ascenso sí o sí, familia, a ver si se logra, a ver si se consigue. Es lo que hay que pelear y no queda otra que seguir dándole con todo. Like, comentario, muchas por el apoyo, nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao!